todos los días. Roberto lo acompañaba, pero el día que lo mataron, Roberto se adelantaba. Él no esperó a Carmelo. En un raite se alejaba. Roberto volvió. Carmelo era un hombre bueno, a mucha gente ayudaba. La gente en el Guasimal se encuentra desconsolada porque mataron a un hombre que no tenía culpa nada. Por órdenes de Roberto se compuso este corrido, porque siempre andaban juntos, eran muy buenos amigos, que Dios lo tenga en el cielo. Se adelantó en el camino. Adiós, mi esposa.